New York City 3, inacabado. Pete Mondrian. Le sugerimos que se pregunte sobre lo que hay en esta obra. Las líneas, los colores, el orden. Observe las líneas. Advierta que son cintas pegadas. ¿Qué es lo que sí está pintado? La preparación clara del lienzo, el amarillo de la zona superior izquierda y el azul del borde derecho. Pete Mondrian emplea un lenguaje abstracto para referirse a algo que sí existe, Nueva York. ¿Desde dónde podríamos estar viendo una ciudad si el resultado es esta imagen? Desde arriba. Este punto de vista nos remite a otro tipo de representaciones planas y abstractas, como son los mapas. En ellos la profundidad desaparece y no hay ningún punto más importante que el otro. Son una sucesión de referencias precisas hechas con geometría que podrían continuar fuera del cuadro. Como tantos artistas e intelectuales en esta época, Mondrian llegó a Estados Unidos huyendo de la Segunda Guerra Mundial. El impacto del dinamismo de la gran ciudad, su urbanismo ordenado, sus elevados edificios y el ritmo del jazz, que ya había descubierto en París, generaron un cambio en su pintura. Perdió la rigidez del neoplasticismo del que provenía y se volvió más libre y dinámica. El neoplasticismo buscaba un nuevo arte para una nueva sociedad basado en la armonía universal. La experiencia bélica había manifestado la falta de equilibrio en la sociedad. Por ello, van a buscar en la naturaleza unas leyes universales que sirvan a esa idea. Encontraron que, bajo la aparente variedad del mundo natural, hay unas normas universales que organizan esa diversidad. Los neoplasticistas se esforzaron por hallar esos mismos patrones. ¿Qué es aquello permanente, preciso y universal dentro del arte? La línea recta, la bidimensionalidad de la obra, los colores primarios, el blanco, el negro y las figuras geométricas. Construyen una realidad universal gracias a este lenguaje esencial que hace posible la apropiación de la obra por parte del espectador en cualquier tiempo y lugar. La presencia de las cintas nos permite conocer la técnica del artista en este periodo. La reversibilidad de las bandas le permitía trabajar sobre la organización de la composición durante largos periodos. Movía las cintas hasta encontrar la armonía apropiada para la composición. La fase final consistía en sustituir la cinta por el color. Es una obra, por tanto, en proceso de creación. Nunca sabremos si el ansiado equilibrio compositivo que buscaba Mondrian estaba ya conseguido. Arlequín con espejo. Pablo Ruiz Picasso. Tras el cataclismo de la guerra, los movimientos de vanguardia se caracterizan por lo que se ha llamado vuelta al orden. Esta tendencia se define por la búsqueda de unos valores estables en el arte que se buscan y se encuentran en la tradición. En el caso del pintor malagueño, la vuelta al orden tuvo su origen en el viaje que hizo a Italia en 1917. Se inspiró en la antigüedad clásica y el Renacimiento para reinterpretarlos. Su experiencia del cubismo no será ajena a esta revisión. Arlequín con espejo pertenece a este periodo en el que reaparecen en su pintura los temas relacionados con el circo, los artistas callejeros y los personajes de la comedia del arte, figuras por las que él siempre se había sentido atraído. En el caso de este Arlequín, hay una mezcla entre el rostro melancólico de Pierrot, el traje de Saltimbanqui y el sombrero de Arlequín, personaje que cobra un significado especial. Picasso pensaba que tenía un temperamento parecido al suyo. A lo largo de su carrera, se autorretrató en diferentes ocasiones como Arlequín, convirtiendo a este personaje en el portador de sus inquietudes personales. Esta temática se cruza con las influencias del momento, desde los frescos de Pompeya hasta Venus mirándose en un espejo. Aquí, la diosa es sustituida por el joven Arlequín y sigue siendo un pretexto para que los artistas hablen del amor y de la belleza. ¿Quién es este joven que se mira ausente en el espejo? ¿De nuevo el propio Picasso escondido tras el disfraz de Arlequín? El estudio radiográfico de esta obra revela que Picasso abordó esta pintura como un autorretrato. Sin embargo, el rostro final de este personaje adquiere una apariencia más impersonal. Por otro lado, su juventud poco tiene que ver con la edad de Picasso, que tenía 42 años en ese momento. El Arlequín se mira al espejo,
y podría tratarse de una reflexión sobre el paso del tiempo o la pérdida de la juventud y de la belleza a la que tradicionalmente se le asocia. Estos pensamientos serían el origen del estado melancólico característico de Pierrot, aunque su melancolía provenía de un desengaño amoroso. El tema del amor tampoco es ajeno a Picasso. Algunos autores han visto en esta obra una relación con el amor frustrado que vivió Picasso en esta época por la americana Sarah Murphy. Retrato de George Dyer en un espejo, Francis Bacon. A principios de la década de los 60, Bacon encargó al fotógrafo John Deakin retratos de las personas de su entorno. A este círculo pertenecía George Dyer, amante del pintor por aquella época. La foto me echa una mano, me sirve de apoyo, me recuerda y me provoca imágenes. La fotografía me permite arrancar. Después borro, resto, hago desaparecer. Al final de todo, ya no queda gran cosa de la fotografía del principio. De hecho, me libera de la necesidad de exactitud. Bacon da a entender con estas palabras que el retrato puede atender otros aspectos que no sean el parecido con la realidad, puesto que para eso ya está la fotografía. Así, Bacon transforma la fotografía de George Dyer en una imagen rota o rasgada en dos trozos reordenados fuera de toda lógica visual. El hecho de estar sentado en una silla giratoria puede sugerir también una idea de movimiento, y de ahí que veamos a la vez a Dyer desde dos puntos de vista. ¿Qué nos cuenta de Dyer sometiendo su figura a esta violenta distorsión? ¿De qué se ocupan entonces los retratos de Bacon? Para contestar a estas preguntas, fijémonos también en el lugar. Un espacio cilíndrico, vacío e inhóspito, sometido a una luz fría. Un mueble con espejo nos devuelve un rostro nuevamente cortado de piel rojiza, como desollada. El pintor británico levanta la piel para mostrarnos lo que hay debajo de Dyer, pero también por la falta de individualidad en este retrato, debajo de la piel de cualquiera. Dyer era un excriminal, drogadicto y alcohólico que acabó suicidándose. Cuando Bacon le convierte en una figura envuelta en una espiral de destrucción, en un espacio desolador, el artista expresa también el destino crudo, carente de significado y sórdido del hombre contemporáneo. Yo no deformo por el placer de deformar. No están sometidos a tortura. Pruebo, intento transmitir una realidad de la imagen en su fase más desgarradora. Pero puede que no lo consiga. Mujer en el baño, Roy Lichtenstein. Una mujer nos mira mientras se baña. Del lugar en el que se encuentra, solo tenemos la referencia de algunos azulejos sobre los que se proyecta una sombra. El tema de mujeres bañándose es tradicional en la pintura a través de las escenas de diosas y ninfas. El recurso de colocar a un personaje que nos mira también es antiguo en el arte. Cabría entonces preguntarnos qué tiene de moderno este cuadro. Si observamos la obra de cerca, descubrimos que está realizada a base de tramas de puntos que, junto con el estilo sencillo y gráfico de la figura, nos recuerda a los cómics. También es una figura que responde al canon de belleza femenino que estaba creando la publicidad desde finales de los años 40 en estrecha relación con modelos procedentes de otro medio de masas, el cine. ¿No podría recordarnos esta mujer, a Marilyn Monroe? Con esta propuesta, Lichtenstein explora algunas de las inquietudes características de los artistas pop, al rebelarse, por un lado, contra la textura y el gesto pictórico de los expresionistas abstractos, y por otro, al explorar las complejas conexiones entre el arte y la cultura popular. Las imágenes de la baja cultura, como podían ser las viñetas de un cómic que se difundía en millares de copias o el fotograma de una película convencional, no tenían pretensiones de ser obras de arte. Su vinculación natural con la reproducción mecánica las dejaba fuera del concepto de piezas únicas en la pintura. Estaban desprovistas de ese aura. Lichtenstein cuestiona estas categorías al escoger imágenes de esos contextos y convertirlas en arte. ¿Cómo lo hace? La figura se presenta ampliada a una escala muy superior a la original y desvinculada de la narración. Por otra parte,
y está hecha por la propia mano del artista, en claro contraste con la reproducción mecanizada típica de la imaginería de la sociedad de consumo. Liechtenstein cuestiona los criterios artísticos convencionales al lograr transformar las apariencias, puesto que sus obras convierten una imagen banal en una obra de arte.